esta noche. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hay una pregunta en este versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Repítalo, hermano. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Puede sentarse en esta noche, hermano. Gloria al Señor. Vamos a hablar de el autor de la salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche sabemos quién es el autor de la salvación. Amén, amén. ¿Cierto que sí? Amén. Pero yo creo que en algunos momentos nos olvidamos de quién es ese autor. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tenemos que regresar a los principios. Cuando cada uno de los que estamos aquí en esta noche conocimos a Jesucristo, y lo conocimos fue porque teníamos una enfermedad, que era incurable. Hay patologías, hay enfermedades que el médico define que son incurables, y usted y yo teníamos una enfermedad que era incurable. No había medicina para esa enfermedad. Muchos hemos vivido en nuestro cuerpo enfermedades, y podemos certificar en esta noche que los médicos no han podido sanarnos. Podemos decir que el único que ha podido sanarnos ha sido Jesucristo. Amén. Pero esta enfermedad, que es la causante de las desgracias del hombre, que se llama pecado, porque todos sabemos qué es el pecado, pero vamos a definir el pecado en esta noche. Es una acción, sentimiento cualquiera o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. El pecado va en contra de las normas de Dios. Pero si usted reflexiona en esta noche y nos vamos al inicio de lo que Dios creó, al principio, y nos vamos al huerto del Edén, porque lo hemos estado escuchando día tras día, mes tras mes, año tras año. Amén, aleluya. Es un mensaje que debemos de tener en nuestra mente constantemente. Amén. El pecado es lo que nos separa de Dios. Amén, amén. Si usted y yo no tenemos convicción de pecado, no podemos arrepentirnos. Amén.
Si usted y yo no reconocemos que el único autor de esta salvación que puede sanar tu enfermedad se llama Jesús. Gloria a Dios. Que aquel Jesús al cual un día le compararon con un hombre, si usted recuerda aquella escena, un hombre pecador, malo, Barrabás. Pilato citó a todo el pueblo y comparó a Jesús con Barrabás, sabiendo que en Jesús no había mancha de pecado, pero en Barrabás sí había pecado, había maldad, había esa genética que perdió el hombre en el huerto del Edén por su desobediencia. El hombre pierde el valor de la salvación por su desobediencia. Aleluya. Usted y yo podemos perder esta salvación por el pecado. Porque muchas veces decimos, una mentirita pequeña no es pecado. Y cualificamos el pecado y le damos un grado. Pero realmente el pecado es pecado. Y a lo bueno se le tiene que decir bueno y a lo malo se le tiene que decir malo. Aleluya. Porque usted y yo no podemos idolatrar a otro Dios que no sea el que usted y yo hemos conocido. Usted y yo hemos conocido el Dios tan grande, el Dios tan sublime, el que creó las cosas por su palabra. Y lo hemos escuchado muchas veces. Pero no lo hemos entendido. Porque si usted y yo no entendemos esta salvación, ¿de qué nos sirve estar en esta noche haciendo culto a este Dios tan grande y tan extraordinario? Porque muchos hablan de Jesús como cualquier hombre. Pero Jesús no era cualquier hombre. En Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que habitaba 100% Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y lo que me impresiona es que un día Pilato, porque él lo sabía, que en Jesús había un poder. Sí, amén, gloria a Jesús. Él lo percibía. ¿Por qué? Porque Jesús hizo señales, hizo prodigios. Jesús ha hecho señales en tu vida. Jesús ha hecho prodigios en tu vida. Jesús te ha dado un alimento, te ha dado un pan. ¿Y por qué muchas veces? Por el pecado nos separamos de Dios sin darnos cuenta. Pero en esta noche yo quiero decirle, ¿por qué sucedió esto? Porque Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Y ese pecado se transmitió a la raza humana. Porque tú y yo fuimos creados a imagen del Dios vivo. Aleluya. Allí en el huerto del Edén, el hombre podía hablar con Dios. Y usted y yo, hermanos, que estamos en esta noche, por esa convicción de pecado, por haber reconocido que hemos sido pecadores, por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tu pecado y mi pecado ha sido limpiado. Y hoy podemos entrar al santuario sin ningún obstáculo, sin ningún estorbo. Pero tenemos que limpiarnos, tenemos que lavarnos, tenemos que quitar el pecado, porque el pecado nos asedia en todo tiempo. Sí, amén. La tentación te llega cada día. Cada día hay una pelea, hay una lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y por eso, ¿por qué esta pelea? Se pregunta uno muchas veces. Porque nadie peca sino por su propia concupiscencia. Amén.
Muchas veces decimos, no, el enemigo nos tentó. No. No. El pecado que mora en nosotros. No hay ni siquiera uno justo. Él es el grande. Él es el soberano. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos guía. Él es el autor de esta salvación. Amén, amén, amén. Todo se resume. Aleluya. En la obra tan grande y tan extraordinaria que hizo en la cruz del Calvario. Porque Jesús, el Dios Todopoderoso, se despojó de su trono a sí mismo para venir a este mundo. Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Por qué un Dios tan grande? Un Dios que lo puede todo, que lo llena todo. ¿Qué espíritu es tan grande, hermano? Y usted y yo tenemos que comprender esta grandeza. Si usted mira en San Juan capítulo 10, uno dice, el Verbo hecho carne. Usted dice estas dos palabras, pero detrás de estas dos palabras hay una obra tan grande, hay una obra tan extraordinaria. El Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, haberse presentado a la raza humana para salvarte a ti y a mí, para mostrarnos constantemente porque es el autor de esta salvación. Gracias. Amén. Gloria a Jesús. Porque eres el autor de la salvación. Pero tú y yo tenemos que comprender. Aleluya. Que es la salvación. Porque Jesús se despojó del todo. Porque tú y yo íbamos directos al infierno. Íbamos a ser perdidos. Íbamos a ser cautelizados. Íbamos a ser quemados. Pero dijo él, no yo mismo me despojaré de mi trono. Voy a hacer algo para sanar esa enfermedad que perdió. Aleluya. Y adquirió el hombre en el huerto de Edén, la enfermedad del pecado. Alabanza. Él dijo, yo tengo que hacer algo. Porque en el plan de Dios, en el corazón de Dios, estaba la obra de la salvación. Aleluya. Porque Él ya conocía, Él ya sabía lo que iba a pasar en el huerto de Edén. Porque su grandeza es incomparable, porque su omnipresencia es real, su omnipotencia es real, porque su omnisciencia es real. Él es real como el aire. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria. Usted y yo somos la imagen. Hermano, convénzase. Usted aquí en la iglesia es la imagen de Él. Aleluya. Por eso tiene que comportarse como tiene que comportarse, como Él se comportó, como Él anduvo. Por eso usted tiene que andar en santidad. Por eso usted tiene que andar en obediencia. Por eso usted no se puede conducir como cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted le valió al Señor a precio de sangre. Él derramó la sangre en la cruz. No fue cualquier sangre la que se derramó. No fue la sangre de cualquier hombre. Fue la sangre del Señor manifestado en carne. Yo quiero que usted entienda en esta noche que no podemos seguir andando así. Que tenemos que conocer como Él lo dice en su palabra. Hay poder en tu nombre, Jesús. Créalo, hermano. Aleluya. El Señor nos trajo a esta salvación para que vivamos derrotados. Créalo, Él nos trajo a este camino porque somos valiosos. Somos valiosos, hermano. Tenemos un precio incalculable delante de Él. Aleluya. Pero tenemos que convencernos. Porque aquí en este auditorio puede haber en esta noche alguno que realmente no esté convencido de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya. Pero yo quiero decirle, hermano, santo, en esta noche una vez más, santo, tenemos que aprender a sentirnos salvados. Tenemos que aprender a entender que este Jesús fue a la cruz del Calvario. Cuantas veces tengamos que recordarlo, hay que recordarlo. Aleluya.
Aleluya. Que el pecado puede ser hacer algo injusto a los ojos de Dios. O sea, dice lo correcto. Si tú haces lo incorrecto, estás pecando delante de los ojos de Dios. Y puedes servir al Señor, puedes servir, yo lo digo en esta noche, yo mismo he estado en este altar, puedo predicar, puedo servir a Dios, pero si algo lo incorrecto, estoy delante de los ojos de Dios. Por ti lo tienes que entender, que no puedes seguir sirviendo al Señor. Porque es el único autor.
que está presente, porque él mismo se despojó del trono a sí mismo voluntariamente. Y si usted humanamente se puede preguntar en esta noche, un hombre comparó, Pilato comparó a Barrabás con Jesús en algún momento, y usted se va hasta la imagen y mira a Barrabás y ve como la gente en su ignorancia grita: suelten a Barrabás. ¿Y sabe por qué está escrito eso allí? Para que usted y yo miremos a través de Barrabás la inmundicia del pecado, para que usted y yo veamos que Barrabás no era cualquier hombre, era un hombre malo, matón, ladrón, comparado al lado de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Aleluya. Póngase a pensar, un ser cualquiera, pero en ese ser cualquiera habitaba todo Dios. En ese ser, en ese hombre había un plan. Oh, santo. Romper el velo del templo. Aleluya. Romper el velo del templo. Yo no sé si usted entiende que romper el velo del templo, pero por el pecado no podíamos entrar a la presencia de Dios. Pero por el sacrificio de Jesús, ahora podemos entrar a su presencia. Ahora podemos adorarle, ahora podemos aplaudirle, ahora podemos clamarle, ahora usted y yo podemos sentir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Recuperamos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario lo que el hombre perdió en el huerto de Edén a través de Adán. Yo no sé si usted entiende esta salvación, hemos recibido gracia, algo inmerecido, un favor inmerecido. Usted y yo no hemos pagado nada para recibir esto. Estábamos condenados. Por eso hoy, en esta noche, el mensaje es comprender que el pecado nos separa de Dios. Amén. Y que la única forma para poder ser limpios es a través del autor de esta salvación. Gloria a su nombre. Yo quiero decirle una vez más en esta noche, hermano, la evangelización es la proclamación de buenas nuevas a pecadores perdidos, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Aleluya. Que resucitó y que puede y desea salvar a aquellos que desean dejar su pecado, o sea, arrepentirse y confiar en Él como su Señor y Salvador. Yo no sé si usted entiende, confiar en Él como su Señor y Salvador. Hermanos, acontece, yo llevo 2 años en Guadalajara. Y yo quiero decir, todos los que estamos aquí, que hemos arrepentido, que hemos tenido esa convicción de pecado, que hemos sido lavados con su sangre, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Amén, amén. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Que es un hijo, tenemos que comprenderlo. Se lleva que también éramos pecadores.
pecadores. Y que algunos en algunos momentos pecamos, ¿cierto que sí? Amén. Aleluya. Pero yo quiero decirle, este año es un año que Él lo ha planificado en su propósito. He aquí, hay muchos peces en las aguas alrededor. En realidad, toda la zona de este Guadalajara está llena de riachuelos y lagunas llenas de peces hambrientos. Han sido 10 años que semana tras semana, año tras año, aquellos que nos llamamos pescadores, nos reunimos aquí en la iglesia a hacer un llamado a la pesca y a la manera de pescar. Año tras año, si usted se acuerda del año pasado, definimos cuidadosamente lo que significa pescar y la pasión del pescador. Y declaramos que la pesca es la tarea principal de los pescadores. Aleluya. Y saben, continuamos buscando nuevos y mejores métodos para pescar. Y nuevas y mejores definiciones de la pesca. Sin embargo, hay una cosa que algunos hacen y otros no hacen: pescar. Te invitamos. Esta invitación no es mía, es de Él, porque nos comisionó. Te invitamos en este año 2018 a que enciendas tu luz. Amén. A que enciendas la antorcha, a que des testimonio del autor y de esta salvación. No es el propósito del hermano Roger, ni del hermano Miguel, ni del hermano Ramón, ni del pastor. Es el propósito del autor de la salvación: salvar las almas. Aleluya. Yo quiero invitar, hermano, póngase en sus pies. Yo quiero invitar al pastor en esta noche para que haga una oración. El que quiera venir al altar, el altar está abierto. Gloria al Señor. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. ¿Sabe que el pescador, uno de los grandes secretos del pescador para sacar grandes peces es ser sabio y llegar a la orilla o estar en la embarcación y no hacer mucha bulla, porque los peces se escapan? Los peces son muy sensibles al ruido y al resplandor cuando las aguas son muy claras. Y el pescador tiene que aprender a eso. Y parte de esa gran pesca que usted y yo vamos a hacer comienza de rodillas, orando a Dios para que haya sabiduría, para que Dios te enseñe cómo vas a ganarte al vecino, al compañero, al familiar. No vayas tan lejos, piensa en tu familia también. Y nos vamos a dar cuenta que al terminar o en el transcurrir del año vamos a empezar a ver muchas almas que van a llegar a la iglesia. Pero hay que empezar de rodillas, buscando esa formación de parte de Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este culto, y que Dios nos use grandemente a todos,
para que podamos hacer esa gran pesca. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este culto, por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Porque queremos ser pescadores, Señor, ser sabios, Señor, saber lanzar la red, tirar el anzuelo, Señor. Pero queremos aprender de rodillas. Queremos aprender, Señor, de la manera correcta para hacer el trabajo. Una vez más presento a todos, al comité, a los auxiliares, colaboradores y toda la iglesia en general, para que hagamos ese trabajo como tú quieres que lo hagamos, Señor. Gracias por este culto, por tu palabra. Guarda nuestra salida. Guarda nuestro regreso a nuestros hogares, a los chicos, a los niños mañana, a cada hermano, a su empleo, al colegio, al instituto, Señor. Bendícenos de una manera poderosa, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El verso lema de este nuevo año está en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque nadie, dígalo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dígalo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos, para todos. Dios les bendiga. Recuerde que hay actividad. Pase por allí. Por la actividad y todos colaboramos para la honra y gloria del Señor Jesús. Que Dios les bendiga, una feliz noche para todos.